Muy queridos hermanos, hagamos resonar hoy el libro de Jeremías en nuestra alma, en el capítulo 20, versículo 11. Mas Dios está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán eterna confusión. Hermanos, qué palabra tan llena de esperanza para nuestra vida. Dios nos acompaña con todo su poder. No hay fuerza infernal. No hay arma forjada sobre la tierra, dirá el profeta Isaías, que pueda destruir a los hijos de Dios. Todo lo contrario. El que toca a un hijo de Dios tropezará y no se levantará. Quedará avergonzado y no prosperará. Tendrá eterna confusión. Por esto, por toda esta palabra, es importante bendecir al enemigo. Porque con tu bendición haces crecer a tu familia en el gozo de Dios. Los que maldicen, allí perecen. Hermanos, quiero abrazar con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto, por quienes ustedes nos piden oración aquí en el santuario. Miguel Ángel Delgado, Cicero, 16 meses. Rosario Álvarez, 6 meses. Hernán Landines, Quinano, Elí Nova, María de Jesús, Acosta, Marco Tulio Barbosa, Evelia Tocora, María Cecilia Nova, Rosalía Nova, Víctor Alexander Lugo Leal, Laurentina Pardo, Luis Ángel Orjuela Guerrero y todas las benditas almas. Intención de Rosadelia Cárdenas. Señor, te pido por los enfermos, dale la salud. Te pido por los que son atormentados por la fuerza del infierno, libéralos. Te pido por los que pasan necesidad, provee para ellos la gloria del cielo. Y coloco en tu altar, Señor, te doy gracias, Jesús, a ti, Virgencita, por las familias. Te doy gracias por Jaime Ochoa, su esposa María Mercedes, su hija Valentina, y esta obra hermosa, convenio matrimonial en Barranquilla. Dios los bendiga. Gracias por su hospitalidad. Gladys Borges Gómez, familia Borges Gómez, Rosalina Gómez, Fernanda Giret Castillo Landines, en California, bendícela. Por el emprendimiento de Diana y Clodomiro, bendícelos Dios. Magdalena Montaño, el bebé Tiago Vidal Marín. Y te doy gracias, Señor, por un año más de vida que le concedes a Jenny Neva Borges. Felicidades, Jenny. Y con estos sentimientos de gratitud, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias, Señor. Venimos a celebrar, a dar gracias por la vida, vida nueva que nos das aquí en la Eucaristía. Gracias, gracias, Señor. Gracias.
gracias, Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias, Señor. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia, que pregona la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta santa celebración eucarística, y hoy de una manera muy especial nos regocijamos, nos alegramos con nuestra Iglesia Universal porque celebramos la fiesta del evangelista San Lucas, y le pedimos al Señor que, así como el evangelista San Lucas entendió el amor, la compasión de Dios hacia todos, que nosotros también nos volvamos mensajeros de la paz y del amor del Señor. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados, y mientras pedimos perdón por nuestros pecados, yo quiero que recordemos a los enfermitos, a los que oramos en esta Eucaristía, a las almas que ya partieron al cielo, las familias, por todos los que sufren, por todos los matrimonios, que los recordemos y oremos por todos ellos, por los que ofrecemos esta Santa Eucaristía. Y digamos todos juntos: yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad. Glorifiquemos, hermanos y hermanas, al Señor con toda nuestra alma y nuestro corazón en esta fiesta de San Lucas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Esa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros. Tú que quites el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para revelar por su predicación y sus escritos el misterio de tu amor por los pobres y los pecadores, concede a quienes ya se glorían en tu nombre perseverar en un solo corazón y en una sola alma, y que todos los pueblos alcancen tu salvación. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, querida familia, con atención la palabra del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, Dimas me ha dejado, enamorado de este mundo presente, y se ha marchado a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia. Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Coge a Marcos y tráetelo contigo, pues me ayuda bien en la tarea. A Tíquico lo he mandado a Éfeso. El abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo, tráetelo al venir, y los libros también, sobre todo los de Pergamino. Alejandro, el metalúrgico, se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Por las mañanas me saludas, me bendices con el sol, también la lluvia. Si he caído, me levantarás, mi alma canta aleluya, 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 mi alma canta aleluya. Yo os he elegido del mundo para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalia, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, la paz volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comen y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan enfrente. Curen a los enfermos que haya y digan: está cerca el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que por las palabras de este santo evangelio sean perdonados todos nuestros pecados. Que así sea. Amados hermanos y amadas hermanas, bienvenidos a este momento, que es el momento del banquete de la palabra del Señor, donde ustedes y yo nos nutrimos del mensaje del Señor de cada día. Y hoy, de una manera muy hermosa y especial, se nos presenta el Evangelio de San Lucas en esta fiesta de nuestro querido y amado hermano San Lucas el Evangelista. Hoy quiero decirles a todos ustedes que el nombre de Lucas significa luz, significa resplandor, significa el iluminado. San Lucas ha sido escogido por el Señor para que lleve y para que transmita ese mensaje que Dios quiere. Si ustedes de pronto no lo saben, San Lucas no era un apóstol del Señor, es un evangelista, pero no uno de los 12 apóstoles del Señor. San Lucas se convierte y llega más adelante a entrar en el discipulado del Señor a través seguramente de las predicaciones del apóstol San Pablo, porque como ustedes escucharon en esta primera lectura, el apóstol San Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Parece que se conocen en algún momento y Lucas se vuelve muy cercano a apóstol San Pablo, y por eso es que cuando ustedes leen en el Evangelio, pero especialmente cuando vamos nosotros a leer los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar que cuando está el apóstol, cuando está San Lucas hablando, siempre habla con respecto a San Pablo diciendo: fuimos, navegamos, andamos, porque estaban juntos muchas veces, y por eso el apóstol San Pablo fue la persona que le transmitió ese mensaje del Evangelio a San Lucas. Y por eso le damos gracias a Dios. Recuerdan cuando dice el Señor en el Evangelio, cuando está orando, y el Señor dice: Padre, no solo te pido por mis apóstoles, sino también por todos aquellos que crean a través de la palabra de mis apóstoles. Pues este es uno de ellos, es Lucas. Lucas creyó a través de la palabra de los apóstoles, se convierte, y miren la obra tan hermosa y tan maravillosa. Lucas es el que escribe el Evangelio. Increíble, ¿verdad? Y Lucas también escribió los Hechos de los Apóstoles, que son las dos obras más hermosas que ha escrito, me imagino yo, por tanto tiempo una persona, poder escribir la vida de Jesús. Cuando uno empieza a leer el Evangelio de Lucas, uno se da cuenta que en los primeros capítulos Lucas dice: así como muchos han intentado describir todos los acontecimientos presentes que nos han estado pasando, yo también me he dado a la tarea de investigar y de hablar con muchos que fueron testigos oculares, que se dieron cuenta de los hechos, y yo he tratado de escribir con mucha fidelidad todo aquello que he escuchado y todo aquello que he venido aprendiendo. Y por eso Lucas escribe el Evangelio. Cuando nosotros nos centramos en el Evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Quiero, antes de contarles qué vemos en el Evangelio, quiero decirles que en algún momento hubo el poeta Dante, dijo acerca del Evangelio de San Lucas el siguiente apelativo: el que describe la amabilidad de Cristo. El Evangelio de San Lucas, o San Lucas mismos, es el que describe la amabilidad de Cristo. Hubo un cardenal, el cardenal Mercier, de pronto un alumno, alguna vez el cardenal estaba en clase y uno de los alumnos le preguntó: ¿cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo nuestro Señor?
Y el cardenal le respondió: el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo se llama el Evangelio de San Lucas. Para muchos el Evangelio de San Lucas es un evangelio hermosísimo. ¿Y por qué? Si nosotros miramos el Evangelio de San Lucas, nos vamos a dar cuenta, cuando uno lo lee, que San Lucas quiere mostrar especialmente cosas grandes, como por ejemplo la estimación a la mujer. Ustedes se acordarán que en el tiempo de Jesús las mujeres no eran tenidas en cuenta. Cuando uno lee los evangelios, dicen eran 5,000, sin contar mujeres ni niños. Las mujeres no eran tenidas en cuenta. En el Evangelio de Lucas, todas las mujeres aparecen que son muy amables. Jesús siempre les demuestra gran aprecio y verdadera comprensión. Entonces Lucas quiere demostrar que la mujer es amada por Dios, que la mujer es querida por Dios. El Evangelio de Lucas también es llamado el Evangelio de la oración, porque resulta que en el Evangelio de Lucas, Lucas siempre trata de mostrar a Jesús como una persona orante, como el que se retira a orar, y la pasó toda la noche en oración y subió, Señor, al monte a orar. Por eso el Evangelio de Lucas es llamado el Evangelio de la oración, porque Lucas siempre nos quiere mostrar al Señor con una vida orante, que es lo que quiere que nosotros aprendamos a tomar del Señor. Va rescatando la dignidad de la mujer, va rescatando el verdadero sentido de la oración. Otro nombre que le dan al Evangelio de Lucas lo llaman el Evangelio de los pecadores. ¿Por qué? Porque Lucas quiere mostrar el gran amor y la gran misericordia que tiene Dios con todos aquellos que han caído en pecado. Como Lucas, a través de su Evangelio, abre los brazos del Señor para todos aquellos que se convierten, para todos aquellos que han creído en el Señor, y cómo Diosito nuestro Señor los ama, los quiere y los acoge grandemente en lo profundo de su corazón. Cuando nosotros vemos, quiero contarles que el Evangelio de Lucas es el único evangelio escrito por alguien que no es un israelita. Lucas era griego. ¿Qué significa que Lucas era griego? Significa que Lucas nació en una familia pagana, o sea, no era del pueblo escogido. Por eso cuando uno lee el Evangelio de Lucas, Lucas también siempre nos trata de mostrar la compasión y que la salvación de Dios no es solamente para el pueblo de Israel, sino para todos. Por eso en el Evangelio de Lucas se nos va a presentar el momento que el Señor habla con la parábola del buen samaritano. Ustedes recordarán, los samaritanos habían sido excluidos del pueblo de Israel, no eran considerados el pueblo escogido, y Lucas siempre trata de mostrar que aquellos que eran paganos, la viuda de Sarepta, por allá los de Ciro, los de toda esta gente que eran alejados del pueblo de Israel, que no eran los escogidos, Lucas nos trata de mostrar que en el Evangelio la salvación es para todos nosotros. Y algo muy particular, Lucas tenía un profundo amor, era muy detallista en todo, y Lucas empezó a darse cuenta de cómo la primera comunidad cristiana tenían a María considerada como algo muy grande, muy hermoso. María era como algo muy especial para toda esta comunidad cristiana, y por eso es en el Evangelio de Lucas que nosotros nos encontramos las palabras del arcángel Gabriel a la Virgen María, cómo sucedió lo del nacimiento. Todo esto está reflejado en el Evangelio de San Lucas, porque parece que San Lucas empezó a experimentar un profundo amor por la Santísima Virgen María. De hecho, Lucas es considerado también el patrono de los artistas. Dicen que Lucas era muy buen artista, y dicen que Lucas fue el primero que hizo los primeros retratos de la Santísima Virgen María. Por eso en muchos lugares donde pintan a Lucas, lo pintan con un retrato en la mano dibujando, y muchos retratos muestran el rostro de la Santísima Virgen María cuando él la está dibujando. Lucas tenía un amor muy hermoso por la Virgencita. Por eso hoy yo los quiero invitar a todos ustedes para que leamos el Evangelio de Lucas, porque es un evangelio bien detallado, es un evangelio muy completo de la vida de Jesús, y es un evangelio que nos muestra el amor, la bondad y la misericordia de Diosito nuestro Señor. Hoy, en este día en que todos ustedes y yo celebramos a San Lucas de una manera muy bonita y especial, yo quiero decirles a todos ustedes que ustedes y yo también hemos sido escogidos por Dios. No somos los apóstoles del Señor, pero hemos creído por la palabra de ellos, y llegó el evangelio a todos nosotros, llegó el evangelio a nuestra tierra, y conocemos al Señor. Hace unos días la iglesia recordaba la historia y la vida de Nuestra Señora del Pilar, el 12 de octubre. Y Nuestra Señora del Pilar, no sé si ustedes saben, pero es la aparición más antigua de la Santísima Virgen María.
cuentan que la aparición se dio cuando la Virgencita todavía estaba en esta tierra. La Virgencita estaba allá en el Medio Oriente, ¿cierto? En Jerusalén, allá en este lugar, y resulta que los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo, se habían ido todos a evangelizar, a llevar la palabra a todas partes, y el apóstol Santiago fue el que fue a evangelizar a España. Para todos ustedes, de pronto para muchos es familiar que hay mucha gente que va de peregrinación a España y hacen un recorrido que se llama el Camino de Santiago o el Camino de Compostela, porque este es el lugar por donde Santiago pasó evangelizando en ese tiempo hace 2000 años. Y cuenta la historia que en cierta ocasión el apóstol Santiago se sintió frustrado porque no podía seguir más. Se sintió frustrado porque la gente no quería convertirse, no podía creer. Y allí ocurre la primera aparición. La Virgencita, que estaba ya en Jerusalén, la muestran cómo se aparece en un pilar o en una columna. Los españoles le llaman el pilar, es un pilar, una columna, y sobre el pilar, sobre la columna, se apareció la Virgencita y aparece para darle ánimo a Santiago y le dice: ánimo, hijo, no te detengas, continúa, sigue tu camino. De pronto la obra tú no la ves ahora, pero más adelante se reconocerá toda la obra que tú estás haciendo. No te desgastes, no te desanimes, sigue adelante. Y le dio ánimo al apóstol, y a través de la evangelización de Santiago nos llegó la evangelización a todos nosotros. Por eso, benditos todos los que creen, y dice el Señor, y los consagro no solo a esto, Señor, sino a todos los que crean a través de estos. Por los apóstoles nos llegó a nosotros la salvación y nos llegó a nosotros el amor de Dios. ¿Qué nos toca entonces a nosotros, querida familia? Ustedes y yo que ya creemos, ustedes y yo que hemos sido bautizados, ustedes y yo que creemos en el Señor, ¿qué nos toca hacer entonces? También ponernos en camino. Y los mandó el Señor a otros 72. ¿Qué significa? Que el Señor iba mandando. Hoy el Señor, a través del apóstol San Lucas, nos manda a ustedes y me manda a mí a evangelizar, a llevar el mensaje de Dios. ¿Cómo lo vamos a llevar? Con cariño, con amor, con misericordia, como el apóstol, como San Lucas nos lo presenta. El evangelista San Lucas dice: todos los pecadores eran acogidos por Dios. ¿Saben cómo tenemos que evangelizar nosotros? Acogiendo con amor a los que están alejados de Dios, acogiendo con amor a aquellos que no conocen a Dios, acogiendo con amor a aquellos que están alejados. Cuando ustedes vean que una persona está alejada de Dios, no se acerca, tiene una vida terrible, no los desprecie. Decíamos, acerquémoslos con cariño. Usted se le puede acercar a esa persona, trátele con amor, con cariño, y evangelizamos. Cuando vayamos a un lugar, puede ser que no sea a grandes voces, pero cuando ustedes entren en una casa, digan en su mente y en su corazón: la paz del Señor habite en esta casa. Son las palabras que el Señor nos pide que hagamos. Volvámonos apóstoles, volvámonos evangelizadores. Y esto que dice el Señor tan hermoso y tan bonito, mire, mandó a los 72, nos manda a nosotros, ¿verdad? Hoy también nos sigue enviando a nosotros. Cuando vayan ustedes en camino, pónganse en camino. Y cuando vayan por el camino, no lleven nada, ni talega, ni alforja, ni sandalias, nada, no lleven nada. ¿Saben qué significa eso? Que Diosito va a proveer en nuestro camino. Si ustedes y yo nos ponemos en camino, evangelizamos, llevamos la palabra con amor, le hablamos a alguna persona que está triste, le decimos: Dios te ama, tranquilo, Dios te va a dar una mano, no te angusties, de esta vamos a salir, yo te voy a ayudar a orar. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que Dios va a proveer para nosotros lo que a nosotros nos hace falta. Ni siquiera se lo tenemos que pedir, porque una persona que se pone en camino y que evangeliza, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Esto de que no lleven nada por el camino es para decirnos el Señor: confíen en mí, yo les voy a dar todo. Cuando ustedes y yo empecemos a evangelizar, empecemos a llevar la palabra, Diosito nuestro Señor va a proveer por todos nosotros. Pero tengan cuidado, ¿por qué? Porque los envío como corderos en medio de lobos, van a estar rodeados de lobos, gente que les querrá hacer daño. Usted es una persona buena, usted ayuda, y van a aparecer personas que van a criticarle, le van a condenar, le van a quitar las ganas de seguir adelante. Pero dice el Señor: no se detengan,
pónganse en camino, sigan adelante, porque yo soy el que les voy a dar todo lo que necesitan. El obrero merece su salario, y si somos obreros de Dios, Dios nos pagará de acuerdo a toda la obra que hagamos. Que Diosito me los bendiga, y que en este día de San Lucas el Señor me los proteja y me los ampare, que la Virgencita me los acompañe siempre, y que le pidamos a San Lucas poder ser nosotros misioneros del Evangelio de Dios en bondad, en amor y en misericordia. Y no se les olvide, Lucas y los Hechos de los Apóstoles, estos dos libros se los recomiendo que los leamos, y vamos a llenar del espíritu del Evangelio, del espíritu de la Biblia, para que podamos entender el mensaje del apóstol. Que Diosito me los bendiga y la Virgencita nos acompañe siempre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Recíbeme, Señor, aunque es poco lo que tengo. Te puedo dar mis sueños y mi corazón. Recíbeme, aunque sabes que es más lo que me falta. No tengo oro ni plata, tienes lo que soy. Recíbeme, la vida como ofrenda. Recíbeme, me pongo en tu mesa. Nada de lo que puedo dar se compara con tu gloria y majestad. Usa mis peces y mi pan para multiplicar en los demás. Que lo que puedo dar sea consuelo en quien tenga enfermedad, sea descanso en el cansado y sea esperanza desesperado. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu. Oremos, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por estos dones celestiales, danos, Señor, servirte con libertad de espíritu, de manera que los dones que te presentamos en la fiesta de San Lucas actúen en provecho nuestro como cura y como gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque estableciste a tu Iglesia sobre el fundamento apostólico para que permaneciera siempre en el mundo como signo de tu santidad y ofreciera testimonio de los bienes celestiales a todos los hombres. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo.
cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna. 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 Hosanna en el cielo. Hosanna. Hosanna. Hosanna en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Señor. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en esta santa Eucaristía del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan Vicente, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los difuntos por los que oramos en esta santa Eucaristía, por nuestros familiares y amigos que ya partieron a la eternidad. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, de los enfermitos, de los que están tristes, abandonados, de aquellos que sienten tristeza, dolor y angustia. Señor, dales paz y tranquilidad. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy, a través del evangelista San Lucas, le pedimos al Señor
que nos permita a nosotros también ponernos en camino, ser mensajeros y llevar paz, amor, tranquilidad a todos aquellos que lo necesitan. Por eso les invito para que, levantando las manos al cielo, oremos juntos para que Diosito nos regale el deseo de llevar su evangelio. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Allá en sus casitas, por favor, dense un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Queridísimos hermanos y hermanas, este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vayan y anuncien el Evangelio a todas las naciones, con paz, con amor y misericordia. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar y celebrar el gozo que me has dado. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír,
al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Vas a comulgar espiritualmente alabando y bendiciendo a nuestro Señor, al que nos trae la alegría, al que le debemos cantar con gozo. Dice esto: hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Vamos a cantarlo juntos, con mucha alegría, con todo el corazón. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Contigo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Le, 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 le. Le, 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 le. Me has llenado de gozo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Lucas predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi querida familia en Cristo, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta santa celebración eucarística. Con toda el alma y con todo el corazón, siempre los vamos llevando cada Eucaristía que celebramos con tanto amor, con tanta bondad y misericordia. Hoy, en este día de San Lucas, quiero decirles que mi hermanita está de cumpleaños. Entonces, allá mi hermanita en España, en Madrid, le mando un fuerte abrazo, una bendición. La quiero mucho a mi hermanita que nació en este día. Oro por usted, hermanita, que Dios me la bendiga con todas las fuerzas de mi corazón, que le vaya bien en todas sus cositas. Muchas bendiciones, hermanita querida, y que el Señor me la guarde y me la proteja siempre. También a todos ustedes los quiero con todo mi corazón y los quiero invitar para que esta semana que hemos empezado, recuerden, el jueves vamos a celebrar a nuestra querida santa colombiana, la madre Laura, para que todos ustedes manden sus intenciones. El viernes también estamos celebrando a San Juan Pablo II. Estos días son días de gracia bonitos. Oremos por nuestras familias, oremos por todos los que necesitan oración. Mándenos sus intenciones, porque la misa tiene un gusto especial cuando hay por qué ofrecerla, y cuando es por todos los que sufren, los que lloran, los enfermitos, los que ya partieron, muchísimo mejor. Por eso que Diosito me los bendiga. Quiero también hacerles una invitación grandísima y especial. El próximo 1 de noviembre y el 2 de noviembre son dos solemnidades gigantes en la iglesia. Una, el 1 de noviembre, es la fiesta de todos los santos, y todos ustedes saben cómo yo quiero mucho la vida de los santos y cómo siempre me gusta compartirla, porque a través de los santos descubrimos algunas cosas que nos sirven para nuestra vida y ellos nos ayudan a ejercitarnos en la bondad y en el amor. El próximo 1 de noviembre, fiesta de todos los santos. Todas las intenciones para el 1 de noviembre, por los enfermitos y por las familias. Vamos a orar aquí en el canal, pero también vamos a tener una misa presencial en el templo a las 6 de la tarde. Todas las personas que quieran venir al templo, vamos a orar. Si hay alguna persona que esté enfermito, vamos a ungir, vamos a orar por los enfermitos, porque es un día muy especial. Todos los santos nos van a estar acompañando y nos van a ayudar en este día. Y el 2 de noviembre, que es la fiesta de todos los difuntos, los fieles difuntos, es otra gran fiesta bonita y especial. Vamos a orar por todas las personas que han muerto durante todo este año, por todos aquellos que hemos ofrecido Eucaristías. Yo los quiero invitar para que manden sus intenciones por todos los difuntos este 2 de noviembre. Aquí en el santuario vamos a hacer también misa presencial a las 6 de la tarde. Vamos a tener unos veloncitos pequeñitos que vamos a estar vendiendo aquí en el santuario para que los prendamos por esos fieles difuntos de su familia. Los vamos a prender, vamos a orar por todos ellos, y quiero que tengamos una misa muy bonita y especial en esta fiesta de todos los santos difuntos. Están todos cordialmente invitados para que nos acompañen
en esta Eucaristía. A todos nuestros benefactores y amigos del canal de TV Familia, nuestro amor y nuestro cariño les enviamos y todas nuestras oraciones en esa labor tan bonita y hermosa que ustedes están haciendo de poder permitirnos llevar el mensaje de Cristo a tantas personas. Gracias al canal de TV Familia. Y finalmente, les quiero dar la bendición en este día tan bonito y tan especial, así que dispongámonos a recibir una bendición de envío para salir a evangelizar con cariño y con amor a todos los que nos encontremos por el camino. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hemos terminado nuestra Santa Eucaristía con la compañía de nuestra Madre María Santísima. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios y no se les olvide, los amamos mucho. Sean amables, sonrían y todos seamos felices. ¿Quién es la que avanza como la aurora? Temible como ejército en orden de batalla. Como el sol y como la luna, mostrando los caminos a su Hijo Jesús. Ah, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se exalta.